Hermanos, hermanas, soy el agua, este es el Línea. Y andamos reaccionando. Hoy es día lunes, empieza la semana, como siempre estamos, bueno, como siempre no, como tendría que ser siempre, estamos acá para darles la bienvenida a la semana. Aunque para algunos la semana empieza los domingos. A ver, que en realidad empieza los domingos la semana. Claro. Pero rutinamente no, rutinariamente. Rutinariamente. Ya saben que estamos teniendo algunos problemas con el internet, por eso algunos días no podemos subir videos, lo subimos tarde sí. Y demás. Si hoy todo sale bien, lo vamos a poder subir a tiempo, pero si no, no. Ya a partir de septiembre, en pocos días, vamos a volver con todo. Pero mal, todo. Sí, vamos a subir como 5 videos por... Pero bueno, hoy venimos a reaccionar a una canción de Cartel Santa que nos han estado pidiendo. Es una canción, no es nueva. Se llama Lo que quiero es besarte y vamos a ver qué onda. Volvemos nuevamente con un nuevo lunes de Cartel Santa que ya tocaba, la verdad, hacía ya un tiempo que no traíamos al Cartel al canal, como para empezar la semana. Esta es una de las canciones con video también que tienen el Cartel de 2015 y nos la han recomendado. Incluso también nos la han pedido por algún que otro mensaje de Instagram. Así que vamos a aprovecharla para escucharla y también para volver a traer al Cartel al canal, que bueno, de siempre fue uno de los grupos más principales del canal. Y hablando de eso, también recordarles que ya hay muchísimas sí. videos, raciones de lo que es su mayoría de temas en el canal, como 40 o 50 videos para que se entretengan. Pero bueno, antes de dejarlos con la reacción rápidamente, recordarles que tienen nuestras redes en la descripción, vayan sí. A seguirnos, que por ahí ponemos esas cosas como cuando claro. Podemos subir videos, cuando no y demás. Pero bueno, ahora sí que sí, vamos con la reacción, let's go. Ok, ya estamos acá, vamos a ver qué onda, Cartel Santa, Lo que quiero es besarte, video oficial. Recuerden, si quieren más raciones de ese estilo, dejar un me gusta en el video también, que ayuda un montonazo. Y si son nuevos, los invitamos a todos a suscribirse al canal, que es gratis, claro. No cuesta nada, y estamos yendo por los 370.000 suscriptores, la verdad, tremendo. Así que si quieren ahí ayudarnos a seguir avanzando, también se los agradecemos. Pero bueno, vamos a ver qué onda, Cartel Santa, Lo que quiero es besarte. Let's go. Mira, perdón, el que no se peina ni se despeina. Hágase pa' acá, mamá, pa' jalarla de los pelos. El locaste pa' acá, arrímate, lo que quiero es besarte. Locaste pa' acá, arrímate, lo que quiero es besarte. Clave la remera de los Spurs del Babo. Boludo, es re electro esto. Sí. Que ya de entrar el instrumental tiene mucha onda. Y veo que esto debe ser el estribillo. Lo que quiero es besarte. Sí. Está bueno porque es bastante simple. Ahí como ese verso. Y después el silencio también de lo que es quedando la instrumental sola, ¿no? Muy buena locación de video. Es un yate. Sí, literalmente. Lo que quiero es besarte. Enlocaste pa' acá, arrímate. Lo que quiero es besarte. Te rocheas, te gusta que te vea. Y traigo a mi compa para tu amiga la fea. Si son... No. ¿Cómo empezar así las estrofas? Por favor, ¿qué carajo dice? Y traigo a mi compa para tu amiga la fea. Si sondea y no capea, la mandamos en taxi pa' que no arruine la peda. Si coopera, que se divierta. Si no, pa' que le sale a poco pa' arruinar la fiesta. Qué coqueta, ven con papito. Lo traigo un perlao pa' que sientas más bonito. No dejaste terminar la frase, boludo. Una falta de respeto. Ay, Dios mío. Pero God, qué temazo, loco. Pará. Vengo papito, lo traigo un perlao pa' que sientas más bonito. No es mito, arrímate tantito. Soy capaz de todo pa' que tú sientas más rico. Cuando digo todo es todo pa' que tú sientas más rico. Averíguale tantito pa' que veas que no es pico. No me buscan por guapo, tampoco por bonito. No, pero es increíble el flow, culiao. O sea, ¿este puente? Sí, más allá de las barras y demás, que también nos detenemos a escucharlas. ¿Qué clase? ¿Cómo fluye la instrumental? ¿Qué clase de el flow? Todas mueren por mí es esto. Algo así, ¿no? El beat me gusta mucho, los sonidos más de la caja, por ejemplo, que es como bien seca. Y este otro sería como la melodía principal de la canción, que está a la derecha. No sé bien qué tipo de sonido es. Es como decías vos, no hay muchos sonidos tipo synth. Mirá, esa onda. Hablando de la letra, esta canción, a ver, el video es del 2015 y supongo que va a ser de por ahí, ¿no? Yo creo que esto sale hoy día y se le arma quilombo, te lo juro. Y eso que hace 7 años de diferencia tiene. Algo eso dijimos, o sea, en Todas mueren por mí. Todas mueren por mí más vieja igual. Sí, no, pero Todas mueren por mí es otro level. Pero creo que con esta también, por esas cosas que dice tipo, te traigo a mi amigo para tu amiga la fea, ¿me entendés? Es como, hermano, ¿qué? Es el Babo, boludo. Punto. No hay más explicación. Yo la verdad creo que me esperaba algo así, no te voy a decir que no. Por guapo, tampoco por bonito. Enlocaste pa' acá, arrímate, lo que quiero es besarte. Enlocaste pa' acá, arrímate, lo que quiero es besarte. Acá el estribillo está muy bueno, sí. Este arreglo que entra como un lead.
Sí, que decías vos, que hace como una melodía ahí cada tanto. Es que... más allá de, o sea, complementando al que está siempre, ¿no? Que es como el principal, a la derecha. Esto es como un estilo propio que tiene el cartel de... como cosas electro, el beat. Por ahí como también los sonidos son medio electro. Y el mono aspecto también es muy importante, creo yo, en cuanto a eso. En cuanto a la identidad del cartel Santa en cuanto a música. O sea, también forma parte de esa identidad, lo que son las producciones. Sí, seguro. Claro que tengo el descaro, me la cojo gratis y le cobro algo caro. No es cosa de varo, es cosa de gusto. Yo sé ¿cómo? Es cosa de gusto. Es cosa de varo, es cosa de gusto. Yo sé que la asusto, pero también le gusto. Bien a gusto. Él también le gusta. También le gusto. El grave ahí, también muy vago ese final. En una parte me pareció, cuando pasó del estribillo a la estrofa, me parece que hubo como una pequeña parte en que se escuchó como una guitarra eléctrica como media muteada en un fragmento nomás, muy pequeño, como ese arreglo nomás para hacer la transición. Ando bien a gusto por donde me invitan. Si me llena el ojo, me la llevo pa' mamitas. Me gustan bonitas, pero bien maníacas. De las que comen tracas, demonio de chamacas. Hay que gastar la paca, guardada no divierte. ¿Cómo? De las que comen tracas, demonio de chamacas. Hay que gastar la paca, guardada no divierte. Hay que gastar la paca, guardada no divierte. No entiendo cómo hace el vago para escribir tan en pija, ¿me entendés? Y yo quiero destacar también el flow. Me está pareciendo muy bueno el flow de la canción, vocalmente hablando, ¿no? En lo que son las estrofas, como que me parece que el tema fluye una banda. Obviamente también la instrumental acompaña. Lo que quiero es besarte. Yo mejor contento pa' andar en este ambiente. Pienso diferente, vivo diferente. Ven pa' que te muestre que mi estilo es diferente. Ahora chula vente, ni pa' que le piense. Está garantizado que conmigo te diviertes. Ese es el que te decía de guitarra, ¿viste? Es que tiene, por eso, el puente de antes. Mío rockero eso. Sí, pero está ahí en ese momento y después no vuelve a aparecer ese sonido. Viertes, enlocaste pa' acá, rímate. Lo que quiero es besarte. Enlocaste pa' acá, rímate. Lo que quiero es... recién ahora comentaste lo que hice hoy. ¿Cómo dice? Enloca, ven pa' acá, rímate. Lo que quiero es besarte. Y es muy importante eso, el silencio ese que hay después, tira la frase esa del verso del estribillo, que es como la barra del estribillo, y ese silencio que queda después con el instrumental y se mete la melodía esa del lead, también creo que es. O sea, le da como ese caminar a la canción, ¿no? A mí me parece una falta de respeto que no esté el mono en el yate. O por lo menos no lo veo. Está, pero haciendo otras cosas. ¿Cómo? ¿Cómo? produciendo. Ah, ok. Rímate, lo que quiero es besarte. Enlocaste pa' acá, rímate, lo que quiero es besarte. ¿No hice de atrás? No. No creo. Che, ¿quién lo maneja atrás todo video? Esto? ¿O están como frenados ahí? ¿No están moviéndose o sí? No, sí. Había una vez un guapo y valiente príncipe que le preguntó a su hermosa princesa. ¿Cuál es el álbum Golpe Avisa? Estaba pensando lo mismo. Seguramente hayamos escuchado algún tema lo mejor, pero... ¿No es como viejo marihuano que los trajimos todos? Literalmente todos. ¿Todos los trajimos? ¿Sí o no? ¿Conmigo? La princesa contestó, no. Y el príncipe vivió feliz por toda su vida. Y manejó motocicletas. Y se cogió a mamacitas flaquitas con un... ¿Cómo? Este cuento no es de Julio Verne. Y se cogió a mamacitas flaquitas con unas tetonas increíbles y unos culotes. No había entendido bien. ¿Qué carajo? Bueno, por algo decía ahí, dirección E. Dávalos. Eduardo Dávalos. Claro, el babo. El babo. Ya está, punto. Lo que quiero es besarte. El acá, ven pa' acá, arrímate. Lo que quiero es besarte. Iba de antro con mujeres 10 o 15 años menor que él. Tomaba un chingo de whisky, cerveza, vodka y Capitán Morgan. Inhalaba cocaína desde el culo de las prostitutas. Y nunca nadie le neceaba, ni nunca pedía permiso de nada. Y se la pasaba saboreando. ¿Qué opinas de este final? No, qué carajo estoy escuchando. ¿Qué opinas de este final muy poético, digamos? Jesucristo no aprueba esto. Hermano, creo que la RAE tampoco lo aprueba. Pero el babo sí. El babo sí, que es lo importante. El loca, ven pa' acá, rímate, lo que quiero es besarte. Es siempre lo mismo. El loca, está pa' acá, rímate, lo que quiero es besarte. ¿Qué dice ahí? Drad. Millonario y no sé quién es. ¿Qué dice ahí? Drad. No sé. El loca, está pa' acá, rímate. Hermano, ¿qué carajo el video que estoy viendo ahí del millonario? Esto cada vez peor, boludo. El loca, está pa' acá. Pa' acá, rímate, lo que quiero es besarte. Enlocaste pa' acá, rímate, lo que quiero es besarte. Apagar.
Sí, dejaba toda la bosta. Pero qué carajo estoy viendo el día de hoy. Qué carajo, ¿no? Me quedo con traumas. Qué buen inicio de semana. Y lo cabe para acá, arrímate, lo que quiero es besarte. Vale, esa fue la reacción a lo que quiero es besarte de, del babo directamente. Sí. El babo con el mono, o sea, de Cártel de Santa, pero sin el Dario. La verdad, yo no tengo palabras para describir esta canción. No tengo palabras, no, no tengo palabras. Ya está, no tengo palabras. Solamente voy a decir que me gustó mucho el flow, la verdad. No me defraudó para nada el babo en ese sentido. La letra, bueno, también es entendible de parte del babo. Ya conocemos lo que es, lo que son sus barras en parte de sus temas, ¿no? No pero siempre. Yo creo que en letra fue peor el final, todo eso recitado. Sí, y ese final que fue muy, muy curioso. Porque yo he escuchado así como ese tipo de cosas en canciones, así como voces, como tipo recitados, así como filtrados, pero suelen ser más poéticos, digamos. En cuanto a lo que es contexto de tema, creo que se entiende. Y bueno, y como dije, también muy bueno el video, o sea, la locación. Ah, ok. Pero bueno, esa fue la reacción. Ay, es que puedes cerrar el orto. O sea, ya está, ¿qué más querés decir? No, también quiero destacar por último el estribillo, que es simple pero pegadizo. Ah, ven pa' acá, de armor. Que al fin y al cabo la, sí, cumple la función, digamos, porque es bastante pegadizo y mucho flow. Pero bueno, esa fue la reacción a Cártel de Santa, lo que quiero es besarte, la verdad. Por favor, no me vuelvan a recomendar algo así. La verdad a mí me gusta porque yo me río, digo, qué carajo, el babo no le cabe una, no le importa una mierda. A mí me gustaría que saque canciones también hoy día. Aunque sean así. Claro. Esperamos que la reacción les haya gustado. Si fue así, como decimos siempre, suscríbanse, dejen me gusta, activen la campanita y todas esas giladas. Y ahora sí que sí, nos vemos en la próxima reacción. Chau, chau.